todo. No. Desde el Mapuche Kimun, o conocimiento mapuche, el palín es una de las actividades sociales más importantes después del guillatún. Su finalidad radica en ser una actividad que, antiguamente, permitió dar solución a ciertos conflictos existentes entre diferentes log o territorios de la sociedad mapuche. En la actualidad, su ejecución permite reafirmar lazos de amistad entre los diferentes Lob Mapu o comunidades. Para la ejecución del palín, es necesario contar con dos instrumentos que son indispensables. Estos son el guiño y el leube. El proceso de construcción del guiño requiere conocer ciertas normas relacionadas especialmente con la naturaleza. Así, antes de extraer la madera, lo primero es pedir permiso al ñen mahuida que ahí existe. Esta madera puede ser de bollo, temu o chihue. En este caso, la persona explica la razón por la que quiere cortar una parte del árbol. Además, ¿para qué utilizará la madera? Por otra parte, ruega al ñen mahuida para que el instrumento que construya, es decir, el guiño, permita a quien sea su dueño triunfar en los diferentes encuentros de palín en que participe. Yo quiero explicarle lo que conversé en mapuche. Lo que pedimos acá es lo siguiente: una chueca para jugar a la chueca, que se llama el palín en mapuche. Por eso le pedimos al Nechen, Chachao Dios, para poder conseguir esto. Nombramos a esas personas sagradas que están en el alto. Entonces, todas esas cosas concienden como lo que hablé yo en mapuche. Bueno, esta nosotros el leve lo hacemos de palos de bolso que sean crespos. Sean crespos para que no se partan cuando se juega con el. Los guiños también principalmente puede ser de cualquier madera, pero es más apropiado el boldo. Si con poquito que se tope el leude, corre mucho. La otra madera son muy hojas para hacer guiños. Otro de los cuidados a tener en cuenta es en el momento de cortar la madera. Esta debe ser cortada teniendo presente las fases de la luna, lo que implica que debe hacerse en luna llena para que el guiño pueda ser resistente. Una vez terminado el guiño, el dueño realiza una rogativa en la cual se encomienda a este los Nehuen, con el fin de que sea un instrumento con poder tanto en el juego como defensor de su dueño en todos los aspectos. Desde aquí se establece una relación importante entre el guiño y su dueño por toda la vida. Vamos a buscar en una mate boldo que esté vivita, que hacen gancho a los lados y hacen con vueltecitas, y ahí sacamos nosotros el guiño. ¿Y en qué tiempo se saca? Nosotros siempre la sacamos en la menguante para que sea duro el palo. ¿Y el leude? También lo sacamos en la menguante. Todos se sacan en la menguante porque en la luna nueva se parte y si no se quiebra. Es el peligro que tiene el guiño, así que hay que sacarlo en la menguante, en la luna llena. El encuentro del palín
es una actividad en el cual están involucrados varios aspectos de la cultura. Por lo tanto, en este tipo de encuentros se pueden ubicar diferentes espacios donde se desarrollan diversas actividades y en diferentes momentos. El espacio principal que convoca al palín es el paligüe, espacio en que se realiza el encuentro, al igual que el guillatugüe. Este es un lugar al que se le debe respeto. Por lo tanto, aquí no se deben realizar manifestaciones que puedan molestar a los nehuén que cuidan este espacio. Es importante conocer las dimensiones del paligüe. Estas son aproximadamente de 100 metros de largo por 7 metros de ancho. Otro espacio de importancia es aquel en donde se instala el rewe. Este lugar está destinado a reforzar el aspecto espiritual de las personas participantes, donde se encomiendan y piden el apoyo a los nehuén para el buen desarrollo del encuentro. Un tercer espacio que aparece en el desarrollo del palín es el destinado a la atención de las visitas. Espacio que permite reforzar las relaciones sociales entre las personas de las comunidades que participan del encuentro. Es aquí donde los concho refuerzan su amistad conversando y compartiendo los alimentos. Eso significa para nosotros atenderlo con comida. Con comida atenderlo nosotros lo mejor que se pueda. Se le da, por lo menos se le da el charu, se le da mudai con caco, yequita y don cabeta, si caco, charu pinita. Veí el que vi, veí la tripa que vi ya ayer. Y los jugadores que están uno al frente de otro también se llaman concho, sí, ¿o no? Sí, también. Ellos se atienden aparte, ellos, cada cual con su gol. Se dan su plato de comida de mote, cargadito con su charu de mudai. Y después nosotros mandamos a rir, ellos lo hacen igual. Lo de igual en igual. Así que nosotros lo atendimos acá, igual atendemos. Por otra parte, los ancianos y lonco de ambas comunidades refuerzan y comparten antiguos conocimientos de diversos aspectos de la vida mapuche como modelos a imitar. Al interior de la sociedad mapuche existen diversas normas que rigen los diversos ámbitos de la vida. En lo referente a las relaciones sociales, estas se rigen por estrictos protocolos o normas que, de no ser cumplidas, pueden hacer fracasar cualquier iniciativa que se quiera realizar. En el caso de organizar un encuentro de palín, la primera acción que se realiza, según la norma mapuche, es la invitación por parte de una comunidad a otra. La norma dice que la invitación debe ser realizada por los lonco. En caso de que éste no pueda hacerlo, designará a un huerquén. Para esto, es necesario visitar al lonco de la comunidad que se quiera invitar. Allí, en forma consensuada, se fijará la fecha de realización del palín. Entonces nosotros, por decir que nosotros preguntamos a la salud primero. Cómo están ellos, tantos hermanos, tantos en sus sectores. Y después de eso nosotros lo invitamos a un palín aquí con todo alimento para recibirlo como de costumbre, con mormón y todas esas cosas.
lo recibimos nosotros. Pero ellos devuelven su huerquén, caso ellos están de acuerdo venir a recibir ese huichán. Eso es lo que hacen ellos también. Por lo menos yo mismo mando un huerquén, nosotros, ellos lo devuelven el huerquén igual a preguntar de nosotros y marcar su día, qué día lo van a venir, y lo aceptan el día que nosotros lo invitamos. Previo al encuentro, los palibe entrenarán en sus respectivos paligüe. Sin embargo, además de la preparación para el encuentro, los dueños de casa construirán las ramadas y prepararán los alimentos que permitirá atender a los invitados. En el día acordado, es necesario que los invitados lleguen temprano al lugar del palín. Estos, antes de salir, realizan una rogativa en el Nillatuwe o paligüe de la comunidad, con el fin de encomendar su viaje hacia la otra comunidad y para que la actividad se desarrolle sin problemas. Una vez llegado al lugar del encuentro, las visitas se ubican en el límite del paligüe. Allí instalarán el rewe que ellos han llevado. Posterior a esta actividad, el lonco enviará a los huerquén hacia el lonco dueño de casa, con el fin de darle cuenta de manera formal de su llegada. Posterior al aviso de la llegada, toda la comunidad, tanto visitas como dueños de casa, se ubican en sus respectivos rewe. En donde realizan purún y se refuerzan espiritualmente presentando sus respectivos wiño al rewe, en donde pedirán la ayuda de sus respectivos neguen. Ha llegado el momento del encuentro. Los dueños de casa van en busca de las visitas. El purún es un elemento que permite integrar al grupo de visitas que ha venido a compartir el encuentro de palín, el que es ejecutado acompañado de diversos instrumentos de música, tales como el kultrún, la pipilca, el ñolquín y la chuchuca. Nosotros cuando lo recibíamos primero, nosotros todo el, por lo menos el mutugüeño llama a su gente todo para poder ir a encontrar la visita. Cuando nosotros vamos a encontrar la visita, nosotros tocamos todas clases de instrumentos mapuche. Tocamos el ñolquín, tocamos la pibilca, tocamos el calcabel, tocamos la chuchuca, tocamos el cuicuil y tocamos todas las clases de instrumentos, el calcabel, todas esas cosas, lo tocamos nosotros. Y ahí vamos haciendo un purún grande y vamos, cada parte, vamos, recorrimos 30 metros en el palín. Nosotros hacemos el cuando gritamos, cuando hacemos, digamos, cuando decimos maichihueo. Entonces ahí nosotros hacemos pelear la chueca, eso para que usted lo entienda, ¿sí? Así, y de ahí nosotros se dan cuatro vueltas, así en un canalito, y de ahí seguimos avanzando. Y en eso encontramos la visita y nosotros vamos allá y lo llamamos adelantito y lo vamos arreando para el centro. Thank you.
se realiza el saludo protocolar entre las comunidades. En primer lugar está el Pentucún o Coyactún entre los Lonco. El Pentucún es una actividad protocolar de la sociedad mapuche que permite conocer el estado o situación en que se encuentra una persona, su familia, su comunidad, en relación con su salud mental, física y espiritual. Este saludo también aborda las relaciones sociales, la salud de su entorno social, natural y sobrenatural, y todos los aspectos relacionados con el normal funcionamiento de la vida cotidiana, fundamentado en el mapuche kimón, o conocimiento mapuche. En este caso particular, el Pentucún permite conocer cómo han llegado las visitas y cómo quedó su comunidad. Además, permite recordar cómo los antiguos realizaban esta actividad y el significado que tenía para ellos. Una corrida. Y de ahí los saludamos, todos los peñis que llegan, los saludamos nosotros, de mano. Damien, peñi, pu papay, pu chaquechea, cuí, peñi, un chivín. Después que los saludamos, y nosotros seguimos coyotucando. Ahí sacamos todo lo que es de las raíces de nosotros. Por eso es muy importante que el técnico del palín que sepa mucho la cultura de mapuche, porque si no, nosotros nos saldríamos bien porque no va a estar en esas condiciones. Pero siempre en todas las comunidades se recoge el mejor. El aspecto religioso nunca debe estar ausente de alguna actividad mapuche. Por lo tanto, corresponde ahora realizar la rogativa en conjunto para encomendar a los diferentes Nehuen que el palín se desarrolle en forma normal y, por otra parte, permite agradecer los beneficios recibidos. Al igual que lo religioso, el alimento es uno de los aspectos más importantes dentro de la sociedad mapuche. Más allá del cariño involucrado en él, también representa el respeto hacia las personas. En este caso, el ngol ngol es la primera atención hacia las visitas, plato cuyos ingredientes son ilom, caco, verinkovke y merken. Y después que reciben el ngol ngol, después de eso nosotros seguimos el palín. Y ahí lo ponemos de acuerdo con el otro dueño y con el otro. Entonces, ahí nosotros contrapesamos cuántos jugadores vamos a hacer jugar. ¿Y cuánta hora o cuántos minutos vamos a echar a jugar los jugadores? Eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos palín. Nunguite Kulkul, ha hablado el Kulkul. El mensaje indica que los palibe deben prepararse para ir al encuentro e ir a ubicarse al centro del paligüe y así dar comienzo al palín. Los palibe son las personas encargadas de jugar al palín. Generalmente, estas tienen grandes habilidades y amplio dominio del juego, producto de la permanente práctica de este. En la mayoría de los casos, los palibe tienen un linaje del cual se originan especialistas en estas prácticas. Oh, my God.
Nunguita Kulkul. El Kulkul ha llamado a los Palibe a que se ubiquen al centro del Palihue. Cada Palibe deberá elegir su concho, de acuerdo al puesto que tenga en el desarrollo del Palín. Cada Palibe se ubicará frente a su concho respectivo, con el fin de dar comienzo al encuentro. El Leube espera en el Bogolwe a que se dé inicio al Palín. Una vez dispuestos los palibes para el encuentro, los ancianos dan las recomendaciones para que el Palín se desarrolle sin darse golpes malintencionados. No hay ninguna autorización para que nadie se golpee. Salir lo más sano que se pueda. Pero hay que trabajar con mucho respeto, porque el que hace esto no puede tomar, no puede hacer nada con, en ninguna parte, en ningún punto puede andar ebrio. Sea la forma que sea, que haya, no haya parir uno, no, tiene que ser lo mismo. Para que sea respetado, y si no, nunca la gente lo respeta. Para que el palín se desarrolle de manera ordenada, existen reglas que rigen el buen desempeño de este. Algunas de estas reglas son, por ejemplo, no darse golpes malintencionados, no golpearse las canillas o tomar al contrario del cuerpo. Prohibimos nosotros las pasadas de la gente que no vayan a pasar dentro de la cancha. El que no está jugando no puede atravesar o pasar dentro de la cancha, no puede pasar porque para eso están en una vara de... Te respeto el del palín. Y nosotros y el otro dueño, como digo, que está, se encarga mucho de eso, el técnico, que los palines salgan bien, que no salga ninguno lastimado de los peños que van a jugar. Aunque perdamos, pero nosotros de no hacer ninguna herida a nadie. El palín es un encuentro que involucra a toda la comunidad, personas mayores, jóvenes, niños, hombres y mujeres, en donde cada grupo de personas tiene un rol que cumplir. El rol de los ancianos consiste principalmente en guiar el encuentro. Por otra parte, son los encargados de organizar el palín. Los jóvenes son los palibe y los encargados de hacer las ramadas. En el caso de las mujeres, realizan las comidas y ayudan a los palibe, animándoles a través de bailes y cantos. Los niños y niñas ayudan en los quehaceres buscando el agua y la leña. Sin embargo, todos participan de alguna u otra forma para que esta actividad se realice en buena forma. Todos son responsables. Nuevamente ha hablado el Kulkul. Ahora, este nos anuncia que el encuentro ha culminado y una de las dos comunidades ha triunfado en el encuentro.
¿Cuándo se gana el encuentro? Cuando uno de los dos grupos gana por 3 rayas de diferencia al adversario. Lo vamos a una esquina de un palín, de la cancha, y nosotros lo vamos colocando con todos los instrumentos tocando igual. Y vamos saltando y todo, las lamienes, los pen, van todos ellos contentos, gritando que huevín, maichi huevo, piliquini. Eso es cuando nosotros hemos ganado. Y cuando no ganamos, vamos lentitos, nos vamos haciendo maichi huevo. Lo vamos calladito, tocando poquita música. Esos son los perdedores. Uh-huh. Ese es el valor que se le da al pan. Ahora es el momento de la comida. Este es el instante donde los concho atienden a sus concho. Esta actividad da cuenta del cariño entre ellos, permitiendo reforzar la amistad entre estas dos personas. En cualquier otro momento de palín, estos dos concho se mantendrán y permanecerán en esa relación de por vida. Y darse un abrazo a los conchos cuando ya se termina el juego. Desde ahí adelante somos hermanos todos, aunque no seamos conocidos, pero igual lo vamos a decir hermanos. Ha llegado la culminación del encuentro. Por lo tanto, las visitas preparan su retorno después de haber compartido el encuentro del palín. Para despedirse, ahora son los dueños de casa quienes esperan que las visitas se despidan de ellos. Estrechando un lazo de amistad y dejando abierta la posibilidad de un nuevo encuentro. Thank you.